Ya. Buenos días, chicos. Déjame poner lo que Matías quiere ingresar hace rato y no le sale el ingreso. Se conoce, tienen un poquito malo el internet. A ver, mi amor, entonces son 8 y 1. A las 8 y 10 les va a salir la prueba de estudios sociales. Entonces, mientras pasa el tiempo, vamos a iniciar nuestra mañana Buenos agradeciendo. días. Buenos días, agradeciendo a Diosito por todas las bondades y bendiciones que hemos recibido. Entonces, déjame compartirte la pantalla. Ok. ¿Sí observan lo que les estoy mostrando? Buenos días, mi. Sí, Luis, sí. Muy bien. Entonces, hoy estamos el mes de octubre, el mes de las misiones. Ayer ustedes escuchaban que reventaban unos cohetes y en las noches también se veía el cielo iluminado. Porque ayer se recordaba al día en que nació la Virgen María. Entonces, aparte de ser un mes de las misiones, un mes donde se invita a las familias católicas a rezar el rosario, un mes donde se invita a todas las personas que creen en Dios, que creen en Cristo, rezar en familia. También recordamos en recordar que la familia que reza unida permanece unida. Y las intenciones de esta mañana de oración las hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, que ayudan a los más necesitados en las misiones de África, para que Dios les dé salud y fuerzas para seguir haciendo el bien. Amén. También te pido para que pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza, y para que pronto la humanidad recupere la salud en el mundo entero. Te lo pedimos, Señor. Amén. Te pido, Señor, por mí, por todos aquellos que somos maestros, que tenemos la misión muy importante de la sociedad, que es la de educar a la niñez y a la juventud, para que Dios le dé mucha sabiduría y fuerza en su trabajo. También te quiero pedir, mi Señor, pedir, no, darte gracias porque hemos culminado hoy, 8 de octubre, hemos culminado con éxito un primer quimestre que nunca pensamos en la vida que íbamos a tener procesos virtuales. Pero gracias, mi Señor, porque lo hemos hecho con éxito. Te pido por mis estudiantes que han puesto lo mejor de sus esfuerzos para no decaer y que los conocimientos en su vida no se hayan quedado estancados por estar frente a un computador. Por todos ellos, mi Señor bendito, te los pongo en tus manos y que reciban bendiciones. Amén. Bueno, el tema de hoy, mis niños, es sobre el mejor misionero. Cuenta la historia, sí, cuenta la historia. Que había una vez un hijo de un gran rey que vivía en un palacio con muchos sirvientes. Él tenía el respeto y honor de la gente. Todos lo querían. Un día él salió de su hogar para ir a un país a contar acerca de Dios. En ese país ese hombre vivía muy humildemente, sin las riquezas y comodidades que tenía en su hogar. Algunas personas lo escuchaban y creían en lo que él decía, pero otros no, riéndose y burlándose de sus palabras. Fue tanto el odio y rechazo de la gente hacia el hijo de este rey que llegaron a matarlo. Yo pregunto, ¿tú sabes a quién se refiere esta historia? Jesús. A Jesús de Nazaret. Sabemos que él es Jesús mío, Jesús. Jesús de Nazaret, exactamente. Él vivió muy tranquilo en el reino de los cielos, pero sin embargo él, al ver que había muchas personas equivocadas aquí en la tierra y él no quería que eso continúe, pues él decidió venir y enseñarlo las cosas que se deben hacer correctamente para ser felices en este mundo y en el mundo de los cielos. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas no creyeron en él, pensaron que era un mentiroso y lo llevaron a la muerte.
Hoy Jesús está entre nosotros. Vemos que Jesús está en el prójimo, en el mosquito que vuela cerca tuyo, en el perrito que tienes y te ladra, en tu mamita que te lleva el desayuno. Bueno, Dios está en todas partes porque Él es omnipresente, ¿sí? Él está en todos lados, hasta en los lugares más pequeñitos. Y nos invita hoy a que nosotros llevemos la palabra. Nos invita a ser un buen misionero como Él hace 2020 años lo hizo aquí en la tierra. Y para ser un buen misionero vamos a pedir siempre la bendición. Y en este caso vamos a pedir la intercesión de su Madre María para seguir recibiendo las bendiciones y bondades que Él tiene para nosotros. Y decimos, Sagrada María, Amén. Amén. Que me suena el teléfono. Ustedes saben que yo en hora de clase no contesto. Si es algún papito, yo en este momento, mis prioridades son ustedes, ¿verdad? Ok, mis niños, son las 8:07. Como yo les decía, 8:10 sale el examen. Por favor, les voy a pedir que cuando ustedes estén haciendo el examen, todas las palabras que tienen que hacer, rellena con hueco, eso rellena con hueco, ustedes lo tienen lo tienen que contestar con letra mayúscula, ¿sí? Lo tienen que contestar con letra mayúscula, no le ponga punto al final. Si es alguna palabra, lee la orden. Si la orden está en plural es porque tienes que seleccionar varias respuestas. Si la orden está en singular es una sola respuesta. ¿Qué más te equivocas a veces? Bueno, esas son las recomendaciones que te doy. Por favor, lee bien, ¿sí? Y si tienes alguna duda, me la preguntas, que yo con gusto estoy aquí para ayudarte. La asistencia te la voy a registrar mientras usted está dando el examen, yo voy a ir registrando la asistencia, ¿sí? Ok. Si ustedes, miren, la prueba sale 8:10, pero eso no quiere decir que 8:10 en punto, 8:11 le puede estar saliendo. Si usted ve que son las 8:11 y la prueba aún no le sale, usted tiene que hacer y actualizar el Edmodo, donde hay como una flechita curva, ¿sí? Ahí. Una vez que usted actualiza y se va a la campanita y ve que nada de nada, que todavía no le sale nada, yo le aconsejo cerrar ese Edmodo, y lo vuelve a abrir porque a veces necesita como refrescarse. Hay niños que desde las 8 de la mañana tienen abierto el Edmodo y por eso es que no está todavía actualizado, ¿sí? Entonces, con calma, tranquilo, son las 8:09, dentro de unos minutitos pues le sale la prueba, estar muy atentos, ¿sí? Los amiguitos que no están rindiendo la prueba, tomo la lista, si gustan, se quedan un ratito escuchando alguna duda que tenga el amigo, para que cuando ellos tengan que hacer la prueba, pues no cometan esos mismos errores, ¿verdad? Ok, entonces vamos a esperar. Están muy atentos porque hoy hace verificación de nota la hermanita Susana, pero para hacerse, eso es en la tercera hora, a las 10:10, pero se conectan con el link de la Miss Mariela, ¿sí? Se conectan con el link de la Miss Mariela para que escuchen la verificación de nota de inglés. Y ahí mismo y entonces cuando usted ya nos diga nuestras notas, entonces nos vamos a conectar con la Miss de inglés. Escuche, a las 10:10 se conectan con la Miss de inglés, a las 11:10 les toca verificación de notas conmigo, ahí se conectan conmigo, ¿sí? A las 10:10 se conectan con el link de inglés y a las 11:10 se conectan conmigo, porque yo a las 10:10 voy a estar con los niños de séptimo haciendo verificación de notas con ellos. ¿Sí? Ok. Mire, entonces la verificación de inglés también la va a dar Formación Cristiana. Sí, con el mismo link, la hermanita Susana se va a conectar en ese momento y va a hacer la verificación de notas, ¿sí? Ok, Miss. Muy bien, Mario Rodríguez, me dice que él reza el rosario en familia. Deja la última hora. Sí, a la última hora. Computación es como a las 12 del día que tienen que conectarse con el profesor. Yo igual, si él me pasa el link,
yo les paso así como ayer hice con educación física. Chicos, son 8:11, por favor, vaya a la plataforma de Edmodo. Me salió la prueba, mira. ¿Ya le salió la prueba, Jorge? Sí, ya me salió la prueba. Muy bien. Pero diga que el link de la misa Susana es diferente. Dije que no vas a entrar con el link de la hermana Susana. Dije que ibas a entrar con el de la misma Mariela. ¿Qué? Mis, vamos a hacer... La hermana Susana entra a la clase como que si fuera un estudiante más, entra a la clase. Mis, van a estar las dos profesoras, la misma Mariela y la hermana Susana. Ah, ya. ¿Y ahí nos conectamos con el de computación? No, a las 11:10 se conectan conmigo. Y a las 12 se conectan con computación. Bien. Ya. Ahora sí. ¿A quién no le ha salido la prueba por si acaso? Miss, ¿qué vamos a hacer? ¿Maná o estudios sociales? Oiga, estudios sociales, pues que no tiene el horario. ¿Está haciendo la prueba o no? Sí. ¿Y tú por qué pregunta? Ya me salió. Ah, ya, entonces póngase a hacer. Entonces, mientras usted hace la prueba, Landy, por favor, enciende cámara. Voy a tomarle la asistencia, ¿sí? Ya me salió la prueba. Ya, déjeme tomar la asistencia. Un ratito. Escúcheme, por favor, aprende a escuchar. Voy a tomarle la asistencia. Mientras le tomo la asistencia, no me pregunte nada de la prueba. Una vez que termino de hacer la asistencia, si usted tiene alguna duda de la prueba, ahí abre su micrófono. ¿Estamos claros? Ok. A ver, entonces, sí, comenzamos. No, ¿quién nada. Dice que no le sale la prueba? Nayli, ¿a ti no te sale la prueba? Yo y casa. ¿Me sale la prueba? No, soy yo y casa. A ver, mi amor, ¿ya volviste a actualizar la plataforma? Sí, ya cerré el Google y volví a entrar, pero no me sale nada. Déjame revisar porque tú sí estás asignado. Sí, ya me salió. Muy bien, Danita. Mira, a mí también ya me salió. Ok, comienza el hacer. Mira, a mí también me salió estudios sociales. Me salió estudios sociales, sí. Luis, ¿te salió o no te salió aún? Mira, ahora sí ya me sale. Me sale estudios sociales. Sí, estudios sociales es la que están haciendo en este momento. Pregunto, ¿todos ya tienen la prueba los que pueden hacer? Sí, mira, yo sí tengo. Ya. Ok, entonces ahora sí me va a dejar tomar asistencia. Si tiene alguna duda de la prueba, pase a la siguiente pregunta. Espere que yo termine de tomar la asistencia y me hace las interrogantes, ¿sí? Ok, entonces, Manuel Albán, falta. Álvarez Juan. Me parece que sí lo vi. Ah, ya lo vi a Sebastián. Tiene que contestar presente. Andrade Dominic. Falta. Arellano Jorge, si lo veo. Arellano Patricia, falta. Asensio, falta. Ayoví, falta. Vanguera, si está presente. Bravo también. Briones. Cano, ¿está Cano? Dana Cano. No está Dana Cano. Falta. Cárdenas, falta. Castro, si está. Chiluisa. Chiluisa me parece que sí me pidió ingreso. ¿Está Chiluisa? No está, falta. Sí, está Chiluisa. Ah, sí, ya la vi, sí. Gracias, ya. Coloma también está presente, Delgado sí, Estrada también, Gurumendi, Herrera, Landy, López, Lucas, Medina. Carlos Mina, ¿está presente Carlos Mina? Ah, yo le dije a este chiquito que tiene que hacer la prueba en la mañana. Déjame llamarlo. Espérame un ratito, ¿sí? Me voy al baño. Ay, usted tiene tanto tiempo y recuerda de ir al baño en este momento. Vaya rapidito y regrese. Ya, déjame llamarlo a Carlitos Mina, que qué ha pasado. Hay que estarlos llamando hasta para que se presenten a dar las pruebas. Qué cosita. Espérame un ratito, ¿sí? Buenos días, por favor. Estamos realizando la prueba de estudios sociales. Por favor, conectarse en Zoom. Ahí está, ahí se está conectando. Oh. ¿Ya vio cómo son?
Qué chicos. Ya Carlos Mina sí está presente. Ochoa falta. Palacio sí está presente. Palacio Catherine también. Panchana sí. Peñerrera, ¿está Clever? ¿Está Clever? Miss, presente. Ponce, ¿sí está Mateo? ¿Mateo Ponce? Ya te vi, Mateo, muy bien. Osligo, así está. Puertas, falta. Robles, ¿está Daniel Robles? ¿Pudo entrar Daniel Robles? Ay, no. No está. Carlitos, por favor, entra a la plataforma de Edmodo, Estudios Sociales, ahí ya está la prueba, por favor. Rodríguez Mario, si está. Rosero. Rosero, ¿está Rosero? Presente. Ya, mi amor. Soto, si está. Tomala también. Valencia, falta. Valle Brittany. Por favor, Brittany, que me diga hola, Miss, porque no la encuentro. Brittany. ¿Dónde está Brittany? Falta Brittany, ya la voy a llamar a Brittany también para ver qué ha sucedido. Vargas Nayli sí está presente, Vera también. Renata Yagual, me parece que también está Renatita. Ana es Renata Mina. Ya, mi amor, y Casa y Zambrano. Déjame llamar a Brittany, ¿qué ha pasado? Ya. ¿Qué ha pasado con Brittany que no está en el aula virtual dando la prueba? Espérenme un ratito que voy a hacer. Ok, si alguien tiene alguna duda del examen, ¿nadie? Perfecto. Miss. Dime, pregunta. Mari. Ah, no, esta es mi verdadera o falsa. Usted termina la prueba, me dice, Miss, ya terminé, y se retira del Zoom para que pueda ir a estudiar tranquilamente Manasi, y a las 9 se vuelve a conectar. Miss, una pregunta. Claro. Estoy bajo verificación de notas. Sí, mi amor. Esta verificación se va a hacer hoy mismo. Así vamos a hacer. Una pregunta. Dígame. Hay una que dice rellene los huecos, pero no sé si es verdadero o de verdadero o falso. Déjame revisar eso. Espere un momento, ya voy a abrir yo desde acá para poderlos ayudar, porque yo no es que tengo memoria fotográfica, ¿no? Entonces déjame abrir acá mis pruebas. Tú me dices la primera orden, una primera parte, y yo te ayudo explicando qué es lo que hace falta, ¿sí?
Ya, espérame un ratito, mija. Y no hablen todo a la vez, tiene que hablar uno por uno, ¿sí? Ok, a ver, ahora sí. Creo, ¿cuál era la personita que me estaba indicando del rellena con hueco? Dana Poligua. Ya, Danita, a ver, dime una de las indicaciones. Dime cómo está la indicación más claro. Dana. Se me fue, Dana. Lea los siguientes literales y escriba. Lea los siguientes literales y escriba. Léeme un literal. Los primeros pobladores. Ya, ok, es verdad. Ya, ¿es verdadero o falso? Usted tiene que leer los literales y decir si eso que está escrito está bien, usted pone verdadero. Si eso no es verdad, usted escribe la palabra falso, ¿sí? Qué raro, porque en mi modo sí está la orden completa, ¿sí? Brittany, mi amor, entra a la plataforma de Edmodo en Estudios Sociales para que realices la prueba, ¿sí? Sí, ya la estoy haciendo.
Ya, mija, ¿sabe usted que deben estar presentes tanto en el modo como en Zoom? Tengo una pregunta. Claro, dime, Mario. Dice, lee los cintas literales y escribe verdadero falso, donde dice, los primeros pobladores en América llegaron desde Asia, eran cazadores y recolectores nómadas que vivían en grupos pequeños. ¿Qué pasa No con me acuerdo eso? de eso.
Ah, no, pues, ay, si no te acuerdas, eso ya no es culpa mía. Tú tienes que leer, pues, esa instrucción, mi amor, tiene que leerla usted todito y usted tiene que recordar. A veces yo te pongo una palabrita que te cambia el significado de todo. Entonces, si usted cree que eso sí sucedió, eso es verdad, usted le pone verdadero. Si usted dice, no, eso no es, ellos no eran esto, ellos hacían lo otro, usted le pone falso. Pero no me va a preguntar, mis, tengo una duda. Yo no le voy a dar la respuesta. Si termina la prueba, me dice mi, ya terminé, y se retira del Zoom para que pueda hacer, para que vaya a seguir estudiando para manada, ¿verdad? No hay problema, chicos, son 8:34, su prueba está hasta las 9 de la mañana. Tranquilo, lea minuciosamente esa prueba de sociales y suerte. Ya terminé. Tiene el micrófono apagado, me dice. Si ya terminó, ya saben, avisa, gracias, y se puede retirar del Zoom. ¿Y los que no tienen que hacer esas pruebas? Los que no tienen que hacer la prueba, como ya les tomé la asistencia, se pueden retirar. Ya escucharon que la única novedad es una palabra que tienen que escribir verdadero o falso. Chao, Miss. Pase bien, nos vemos más luego. A las 9 nos vemos.
Sí, ya terminé. Muy bien, mi amorcito. Puede retirarse, a las 9 se conecta para hacer la prueba de maná. Ponte la camiseta del colegio, mijo, ¿sí? Vaya, estaba apurado porque estaba apurado. Ya terminé la prueba, mis. Ya, Marito, puedes retirarte, a las 9 se conectan en el Zoom. Ya terminé la prueba, ¿me puedo retirar? Claro, mi amor, ya puede retirarse. A las 9 se conecta para la prueba de maná. Mis, pero en el mismo link. Claro, con mi link. ¿Con cuál más te vas a conectar? Con mi link, pues, si yo te doy maná. Sí, no olvidar. Ya terminé mi examen. Ya, si terminó, se puede retirar a estudiar maná. Un buen examen de maná. Hice una pregunta. Claro, pregunte. Me hizo una pregunta. Te escucho, Carlitos, dime. Se tiene que escribir con mayúscula. Sí, mi amor, al inicio está la indicación eso, escribir con mayúscula. Mi, ya terminé, nos conectamos a la otra hora. Y mi amor, a las 9. Mi, ya terminé. Muy bien, se puede retirar y a las 9 se conecta nuevamente.
A los que aún están haciendo la prueba, todavía les quedan unos minutitos, por favor, ¿sí? Entregue a tiempo, no le vaya a salir después envío tardío. Miss, ya terminé, Miss. Nicolás, me hiciste asustar. Bien, Nicolás, te puedes retirar. Sí, ya terminé. Ya a las 9 te vuelves a conectar, ¿sí? Para hacer la siguiente prueba. Miss, ya terminé la prueba. Ya se puede retirar. Y puede leer mi mensaje, ya le envié en el chat por privado. Déjame ver qué dice tu mensaje. Está bien la primera parte, el reto lo siguió conquistando con el hijo. Ok, gracias, Miss. Lean bien las indicaciones, recuerden bien la historia chao, que se les enseñó. Chao. Prueba, chao. Ni ya terminé, ¿le puedo salir?
Sí, se puede Chami. Salir. Chami. Ya mismo nos vemos. Ya se puede retirar. Ninguna pregunta. Claro, dime. Mi, ya terminé. Mi, ya terminé. Huracán asentado cerca del Cusco. ¿Qué cosa, mi amorcito? ¿Quién conquistó los huracán? Ah, no, no, pues eso no te puedo decir yo. Acuérdate bien de la historia. Lea bien esa indicación, que es lo que te estoy pidiendo, ¿sí? Mira, ya terminé. Muy bien, se puede retirar. Ya les quedan pocos minutos, chicos. Eso sí, en 9 minutos entreguen. No espere que les sean las 9 en punto, porque después les sale como envío tardío. Sí, usted 8:59 tiene que enviar la evaluación. Sí, ya terminé. Ya se puede retirar. Chao.
Estudiantes, yo a las 8:58 voy a cerrar ya el Zoom para abrir la siguiente clase, ¿sí? Por favor, les vuelvo y repito, no espere que sean las 9:00. Usted entrega a las 9:00, le sale envío tardío la prueba, ¿sí? Si ya la terminó, envíela. ¿Qué le pasa a Dianita? ¿Qué está jugando? ¿De Tin Marín? Bien, ya terminé la prueba. Ya, muy bien, Danielita. Te puedes retirar. Ya terminé la prueba. Ya, pueden irse retirando, sí, porque ya se les acaba el tiempo. Sí, ya terminé la prueba. Ya. A mí sin apagar el micrófono. Ok, chicos. Mis amores, son 8:56. Sí, ya terminé la prueba. Ya puede retirarse y ya mismito, en unos minutos se vuelve a conectar, ¿sí? Yo en un minuto más ya voy a cerrar la... En unos minutos yo ya voy a cerrar la plataforma del Zoom para volver a abrir para la siguiente clase.
Mi, ya terminé. Muy bien, te puedes retirar. Mira que ya los otros amiguitos quieren ingresar a la próxima clase y no puedo porque no entrega. Ya, entonces voy a cerrar la clase, por favor. Carlos, ya envía también la prueba. Matías, envía la prueba.